Hola, ¿cómo les va? El tema que nos convoca se relaciona con la subjetividad, de la que nos hemos ocupado desde diversos enfoques: el psicológico, el político, el cultural, el educativo, etc. Cecilia Lucy y Carlos García, a quienes me es muy grato acompañar hoy, están aquí para ayudarnos a entender qué es la biodanza. Antes de introducirnos en esta disciplina que es la biodanza, les pido que se presenten, para que nuestros televidentes puedan conocer desde qué formación y experiencia llevan adelante esta actividad. A ver vos, Cecilia. Bien. Llevo en esta disciplina ya 40 años. Conocí biodanza en el año 73 en la Universidad Católica de Chile, estudiando psicología y artes. Había hecho estudios de servicio social antes. Conocí al profesor Rolando Toro, creador de biodanza. Comencé a trabajar con él, fue justamente en la época del golpe de Estado. En esa época entonces se acabó todo lo que era estudio de biodanza. Pero en el año 75, cuando vinimos a Buenos Aires invitados a un congreso de psicodrama, esta actividad retomó fuerza. En ese tiempo yo le fui haciendo la secretaría, acompañando su trabajo, motivándolo a continuar. Y ya en Buenos Aires, lo que se llamaba en inicio psicodanza, tomó una fuerza inmensa porque aquí tuvo una receptividad increíble. Yo me dediqué desde entonces, dejé mis estudios y me dediqué a trabajar con él. Durante 10 años estuve trabajando a su lado en la época en que esto floreció. ¿Para el proceso la biodanza era subversiva? ¿Esta expresión era subversiva? Vos decís, porque en ese momento se cortó. Sí, era, en realidad no se podía hacer ningún tipo de reunión, ni privada ni pública, sin pedir autorización. Entonces se paró la actividad que él tenía en sus grupos privados y bueno, lo echaron de la universidad. Así que... Así. Así. ¿Y vos, Carlos? Bueno, yo conocí biodanza más tarde que Cecilia, en el año 80, acá en Buenos Aires. Rolando Toro ya en esa época se había ido a Brasil, a San Pablo. Yo la conocí en una institución bastante particular. Verás que en mi libro hay un editor que es Miguel Grinberg, que es un poeta y un ecologista argentino de larga data y periodista también. En esa época yo estaba en la universidad también, en la Facultad de Psicología, acá en la calle Independencia, y conocí biodanza en un taller específico. En esa época, la universidad, tanto como en Chile, contaba Cecilia, estaba bastante compleja porque durante todo el proceso las cátedras que había eran cátedras bastante deslavadas, los buenos profesores ya se habían ido antes, hace mucho tiempo habían emigrado y quedaban pocos profesores en la facultad de los que uno se pudiera nutrir de las cosas nuevas. Miguel Grinberg editaba una revista en Buenos Aires que se llamaba Mutantia, una revista legendaria, muy importante, donde muchos intelectuales participaron ahí. Y se fundó, a partir de una serie de reuniones en el año 79 y 80,
lo que se llamó la Multiversidad de Buenos Aires. La Multiversidad de Buenos Aires, el nombre Multiversidad surgió en oposición a la idea de que universidad era una versión, ese es un concepto de Ortega y Gasset, una versión, y por lo tanto queríamos un espacio que fuera más plural. La consigna de esa época de la multiversidad era saber barra vivir, como sinónimo, saber vivir. Y ahí había filosofía, que era un grupo en el que yo participaba. Ese grupo fue iniciado en su momento por un filósofo argentino muy importante, Luis Halfen, y continuado por Leonardo Sacco, que hoy día es profesor universitario en la UBA. Y ahí llegó biodanza, y yo conocí biodanza ahí, me fascinó, contra el prejuicio de mis compañeros del grupo de filosofía, que decían que eso era para maricones o para gente que tenía tiempo para perder. Pero a mí me fascinó porque vi que había una estructura que incorporaba la corporalidad más allá de lo que yo venía aprendiendo, que era exclusivamente cognitivo-verbal. Hasta el día de hoy, la psicología predominante en Buenos Aires y en gran parte del mundo es una persona que habla con otra, desde un diván, desde un escritorio, una silla, pero es todo cognitivo-verbal. Y biodanza para mí trajo el cuerpo en movimiento, la emoción y un montón de cosas que me sensibilizaron. Pero después me lo contás. Dale. Antes me gustaría, dado que los dos hicieron mención a Rolando Toro, fundador de esta disciplina, que sean un poco más explícitos. Dale. Y que nos indiquen cuándo, dónde y cómo, o al revés, cómo, dónde y cuándo nace la biodanza. ¿Y cuáles son sus marcos teóricos de referencia? Bueno, por una parte, psicodanza, que era lo que hacía en principio Rolando Toro, proviene del psicodrama de Jacob Moreno. Rolando Toro aprendió esta disciplina y la comenzó a aplicar modificándola sustancialmente. Y un elemento que él ingresó en psicodanza fue la conexión piel a piel, el contacto, basándose en que el contacto es la primera forma de comunicación que tenemos los humanos con la criatura. A la criatura se le dice te amo, no con palabras, con conexión. Y la conexión es fundamental para la vida entera. Ese fue un elemento muy transgresor, tú que hablabas de transgresión. En la época de la revolución sexual tenía todo a ver, ¿no? Ese elemento era diferente y, bueno, otros ejercicios que él fue incorporando. Cuando yo conocí psicodanza, ya estaba modificada por Rolando Toro. Posteriormente, en el trabajo que iniciamos juntos, de mucha reflexión, de la elaboración de un modelo teórico, ampliación de los ejercicios, ampliación del campo de acción, ya hubo que cambiarle el nombre porque que le quedaba corto el inicial. Y le propuse biodanza en el sentido de danza de la vida. Más amplio. Psicodanza venía siendo unir el soma con la psique. Pero en realidad ese nombre tenía un problema para nosotros, porque si pretendemos unir la mente con el cuerpo, quiere decir que creemos que hay algo que está separado. Pero en realidad nosotros partimos de la integración. Somos un fenómeno que puede ser abarcado desde distintos ámbitos, pero siempre el mismo. No somos algo que tiene un cuerpo. Somos cuerpo. Entiendo. Y lo que cambió, y creo que eso es algo para reconocerle, así, para colocar a Rolando Toro en un lugar de importancia dentro de la psicología, es que la propuesta es actuar sobre la parte sana de la gente, cuando la tradición terapéutica es actuar sobre los síntomas, sobre la parte enferma. Correctamente, si me permitís, mirá, o concretamente. La palabra terapia en general se asocia con la cura y la cura con la enfermedad. Exacto. Y en función de esto que vos acabas de decir, yo te iba a preguntar si es posible que un sujeto aprenda a conectarse con sus aspectos latentes sanos. Sí, no siempre es fácil hacer eso, porque nosotros somos educados desde chico y nuestra cultura está formada a partir de la falta y no de lo que hay. Entonces, nacemos en un contexto específico
que ahonda la sensación de que algo te falta y que lo tenés que buscar fuera de ti, fuera de vos. Y por lo tanto, ese camino te lleva a vivir y a morir con la sensación de incompletud. Hay que ayudar a alguna persona para darse cuenta que no le falta nada y que tiene recursos para utilizar. Y por lo general, que también muchos de nosotros nos morimos sin usar ni el 10% de los recursos que tenemos. Hasta la persona más enferma tiene potenciales sanos por los que podría cambiar su vida. Y trabajar sobre la parte sana amplía las posibilidades más que las necesidades. Vos podés decir, usted hace un tratamiento hasta que se cure, la enfermedad que tiene, si es una neurosis o si es un problema orgánico. ¿Y después de eso qué? Y después de eso usted se hará cargo de su vida. En cambio, proponer un trabajo de desarrollo personal implica que no basta solamente con curarte de un síntoma, sino ir a la causa que te lo provocó y provocar un cambio en tu vida, es decir, desarrollarte y usar más de lo que tenés. Y eso yo creo que hay que reconocerle a Rolando como un trabajo de actuar sobre la sano. Es decir, la metáfora que él usaba era que si uno aumenta la luz, disminuye la sombra. Dame la mano, Cecilia, con el permiso de tu esposo, sí. Porque te veo muy tensa frente a la cámara, entonces vamos a tranquilizarnos. una de las áreas de... Es mi estilo. Es tu forma, tu estilo. Decía que una de las áreas de desarrollo en biodanza es la de desarrollo personal biocéntrico. La palabra biocéntrico remite a un eje central. ¿Se trata de un eje de integración de las personas? Es que la palabra biocéntrico también es antigua, no es una creación de biodanza, viene de la ecología, y que significa poner la vida al centro, es decir, hacer girar todo toda tu constelación de valores, actividades, procesos intelectuales, trabajo, en función de la vida, y no poner la vida de afuera y poner el dinero, la religión, qué sé yo, otros valores que son ajenos a la vida. Si el proceso es biocéntrico, cualquier actividad que esté subordinada a la vida va a tener un fin en sí mismo muy positivo. Ahora, si vos sacás a la vida de los procesos en los cuales vivís, la cosa se pone bastante complicada. De ahí la concepción biocéntrica, es decir, cualquier actividad que vos hagas, la educación, y tenemos una rama que se llama educación biocéntrica, la terapia o el desarrollo personal, que sea biocéntrico, el desarrollo organizacional, una empresa, y eso es una de las tareas más difíciles, es decir, que una empresa entienda el concepto biocéntrico y no económico-céntrico solamente. El desarrollo de la vejez, es decir, los viejos son algo que ya pasó de su utilidad y por lo tanto no se cree que haya potenciales de una edad dorada, digamos, de una edad avanzada, donde hay experiencia, sabiduría, otra sensibilidad, otra visión del mundo, y de ahí lo biocéntrico, es decir, poner la vida al centro en cualquier proceso que vos hagas. Cecilia, vos desarrollaste la biodanza para niños. Desde ese lugar te pregunto, ¿cómo opera la edad y el género en el trabajo de biodanza? Sí, la idea justamente es abarcar toda la vida, por lo que decía Carlos, de estar centrados en la vida. Y bueno, como te decía, cuando conocí psicodanza, posteriormente biodanza, era un trabajo dirigido a adultos en general. No había la especificidad de las edades. Y yo tengo un vínculo muy lindo con los niños, y Rolando fue quien me sugirió que hiciera una biodanza para los chicos. Así que por ahí, por el año 76, fue que comencé con grupitos de hijos de alumnos. Luego, cuando esto ya se fue estructurando, comencé con chicos de distintas capacidades, con síndrome de Down, chicos autistas, chicos huérfanos institucionalizados que no salían del lugar, y en fin, esto se fue ampliando. Y luego entonces con los adolescentes también, que ya es otro mundo, ¿no? Un mundo completamente diferente, que nosotros tendemos a esquivarlo porque hay mucha problemática, porque nadie se quiere acordar de la propia adolescencia. Y hay una riqueza inmensa que sacar de ahí. Nosotros tenemos que valorizar, por ejemplo, la rebeldía del adolescente,
como el que viene a traer toda la renovación. Y entonces, ahí, en ese sentido, centrados en la vida, ¿qué es lo mejor que hay para rescatar? Ya la psicología humanista proponía esto de actuar sobre la parte sana, pero lo que Rolando Toro hizo fue dar una praxis a esto, a todas las propuestas de la psicología humanista. Sigo todavía con deseo de una respuesta más concreta de lo que, quién sabe, a mí me interesa saber. Sí. Te decía cómo operaba en la edad y en el género. Me hablas de los niños. Digo, reformulo la pregunta. ¿Hay limitantes en la biodanza para personas adultas por distinción de género o no? ¿O es abarcativa para todos? Es abarcativa. Lo que sí hacemos grupos diferenciados. Hacemos grupos con adulto mayor, con personas que están con todas sus capacidades y con personas que están incapacitadas. Los grupos son mixtos. En los grupos se intenta que haya edades lo más diversas posibles, pero se separa, por ejemplo, a los chicos más jóvenes, ¿no? A los niños. Y bueno, esa es la idea, que toda la gente pueda acceder a potenciar su salud y hacer más sí mismo, independientemente de edad y sexo. Y sobre todo hay un foco en biodanza, al trabajar sobre la parte sana, pone el eje en la afectividad. Si hicieras representaras la vida de un ser humano como un árbol, la raíz de todos nosotros es afectiva. Voy a hacer una síntesis muy, muy breve de algo que sería largo, pero lo intento. Los seres humanos nacemos prematuramente. La naturaleza hizo que cuando esos monos, nuestros antepasados, bajaron de los árboles y se erguieron, se les achicaron las caderas. Y por lo tanto, esas hembras que antes tenían otro tipo de proceso de parto, tuvieron que hacer un parto más apresurado, porque al tener más habilidades, pero caderas más estrechas, se nos agrandó el cráneo y se nos acortó el lugar para pasarlo. Y al nacer prematuramente, a diferencia de los animales que nacen más maduros, vos ves si ves a parir una vaca o un caballo, se paran y van a buscar cómo comer, se acercan a la madre, tienen una autonomía que un bebé humano no tiene. El bebé humano necesita casi 2 años más de un útero externo. Y ese útero externo son los brazos de la madre o de quien ocupe el lugar de la madre. No necesariamente tiene que ser la mamá biológica. Alguien que te ame, que te cuide. Eso, en nuestra civilización, está extremadamente descuidado, porque los chicos son traídos al mundo, son paridos, y el proceso posterior, que es el del útero externo, es extremadamente descuidado. Nuestra civilización considera que ya está hecho el trabajo y históricamente se piensa que ya no hay nada que hacer, que el chico tiene que alimentarse y alimentos e higiene son lo básico. Y se ha descuidado hasta los años 50, que aparecieron médicos como Le Boyer, René Spitz, que empezaron a ver, no, los chicos se mueren por falta de afecto, no por falta de higiene o de alimento. Y ahí el eje afectivo cambió radicalmente, no solo la medicina, la psicología y la psicoterapia, porque empezaron a ver que gran parte, si yo te diría la totalidad, por no exagerar y decir, bueno, hay un margen para otras cosas, pero la gran parte de nuestros problemas son afectivos. Ahora, si la gran parte de nuestros problemas son afectivos, también la afectividad tendría que ser parte de la solución. Y por eso el cambio de eje que hemos hecho con biodanza, es decir, entender que la afectividad tiene que estar presente, que vos no simplemente, si te tirás en un diván y aprendés de tu pasado, a la larga te transformás en un neurótico esclarecido. Es decir, tenés un montón de información sobre tu vida, sobre tus conflictos, pero no cambiaste nada. El asunto es que además de tener esa información, que no descarto que una psicoterapia es muy buena, también tengas un proceso activo en el momento, en el presente, donde empieces a ensayar, por decirlo de alguna manera, cosas que no hiciste en tu vida. Es decir, dejarte cuidar o cuidar a otro, aprender el valor de lo que es la ternura, el sentido de la ternura, un trabajo que hace Cecilia que se llama justamente El valor de la ternura, aprender lo que significa el trabajo grupal, lo que es la solidaridad, la escucha, la receptividad. Y eso, como te decía antes,
es el foco sobre la parte sana, porque hasta el tipo más desestructurado, más carente, tiene ese potencial afectivo que no fue activado, que no fue estimulado. Muchas de las personas que hoy vemos como problemáticas en violencia intrafamiliar, en lo que ahora todo el mundo se enteró que existe, que es la psicopatía, porque sale a la luz casos de violencia extrema, son personas con un origen de abandono y carencia afectiva enorme. Entonces, esos problemas no se tratan después violentamente, se tratan de con rehabilitación afectiva. Y Biodanza busca ese efecto de rehabilitación afectiva. Recupero una expresión tuya, hablabas de lo grupal. Otra de las áreas es la de desarrollo organizacional biocéntrico. Yo me especialicé en eso. ¿La biodanza puede ejercer su acción sobre lo grupal? Sin duda. Es decir, no existe biodanza individual. Danzar la vida implica trabajar con otro. Yo empecé en las organizaciones desde la pirámide más alta. Una alumna nuestra en Santiago de Chile, que era secretaria de la presidencia de Telefónica en ese momento, la organización en la que yo trabajaba, me dijo, mira, no sabemos qué hacer, hemos probado todos los talleres de creatividad, de liderazgo, los modelos norteamericanos, liderazgo situacional, y no damos no acertamos en cómo cambiar esto. Entonces yo les propuse hacer biodanza. Al principio hubo resistencia, así, gerentes muy con posgrados en Harvard, con mucho desarrollo de carrera, les costaba pensar que se iban a poner a bailar. Pensaron que se iban a poner un tutú y la cosa iba a ser informal. Y yo les propuse que no, que de hecho podían hacer un trabajo mucho más estructurado de lo que ellos se imaginaban. Y empezamos a trabajar justamente los problemas afectivos que había en la organización, la falta de escucha, la falta de diálogo tónico. Es decir, cuando vos estás hablando conmigo o yo con vos, hay un diálogo tónico. Si la conversación cobrara un carácter más tenso, todo tu cuerpo va a empezar a reaccionar, tu cuello se va a poner para atrás, el ceño se va a fruncir. A pesar de las palabras, hay una tonicidad que está en movimiento. Y ellos no sabían manejar eso, ni su lenguaje corporal, ni su lenguaje tónico, y tampoco la convivencia. Y bueno, fue un trabajo precioso que después bajó a toda la organización. Yo trabajé 11 años con esa organización y con otras más allá en Chile, justamente haciendo trabajo grupal, es decir, el desarrollo de equipo, pero no en el estilo norteamericano, que el desarrollo de equipo, que ellos llaman team building, está en el desarrollo de las competencias y de las habilidades para la competencia, sino para la convivencia, en el estilo biocéntrico. Es decir, durante el tiempo que una empresa está junta, porque vos sabés que hay gran rotatividad en las gerencias, y esta es una época donde la palabra carrera ya no existe más, existe la palabra empleabilidad. Durante el tiempo que están juntos, ¿pueden convivir? Pueden ser un grupo de personas donde ciertos valores biocéntricos estén más allá de lo que desarrollan. Yo creo que sí. Por definición, la homeostasis es un estado de equilibrio inestable. La biodanza trata de recuperarlo a través de la reorganización, la recuperación orgánica. ¿Qué debería cambiar un sujeto o una organización para que de manera autónoma pueda volver al equilibrio cuando siente que lo ha perdido? Mira, yo fui descubriendo, y esto es una cuestión de la experiencia, no de los libros, casi todas las organizaciones, especialmente las grandes organizaciones, tienen un conflicto interno que está entre producción y ventas. Se pelean todo el tiempo. Los que producen creen que los que venden son unos chantas que prometen lo imposible y los obligan a ellos a forzarse y a hacer cosas que no están respetando su temporalidad, no son las que tendrían que hacerse. Es decir, como que los de ventas son mentirosos. Y los de ventas dicen, sin nosotros, esta empresa no viviría un segundo, porque somos los que ponemos, de alguna manera, el sistema nervioso de la organización hacia afuera. Somos los sensores y los que hacemos que esto sirva para algo y no sea algo cerrado sobre sí mismo.
Eso lo encontré en todas las organizaciones que yo trabajé, el conflicto, donde no se saben escuchar los que conectan la organización hacia afuera y los que le dan vida a la organización en tanto que crean los productos, sean tangibles o intangibles. Acercar esos dos aspectos y que se valoricen y que se entiendan y que los tiempos de uno trabajen con los de otro, es justamente lograr esa homeostasis. En el organismo humano hay dos sistemas en el sistema nervioso autónomo, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que tiene que ver con lucha, fuga, alerta, lo que nos mantiene en actividad, lo que nos mantiene asertivos, la palabra es asertividad. Y el parasimpático tiene que ver con reparación, sueño, con entrega, con abandono. No hace falta que te diga que nosotros tenemos la balanza desequilibrada hacia el sistema simpático y hasta cuando dormimos no paramos de estar alerta. Y eso nos produce problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de todo tipo. La homeostasis está corrida. Ahora, quien controla ese sistema simpático parasimpático es una cosita chiquita del sistema nervioso que es el hipotálamo, que es casi como un alfiler, la cabecita de un alfiler. Lo que incide en el hipotálamo son las emociones. O sea, que si tus emociones de ansiedad, peligro, paranoia, sensación de que te van a lastimar, de que te faltan cosas, está siempre primando, el hipotálamo va a activar el sistema de lucha y fuga todo el tiempo. Si vos aprendiste a confiar, a recibir, a escuchar, a ver el otro lado, a recibir al otro no como un enemigo, sino como alguien que a lo mejor necesita ayuda y que juntos pueden hacer algo, el sistema parasimpático actúa también. Y por lo tanto estás en un grado de, como dijiste vos, de la homeostasis, es decir, de equilibrio dentro de la inestabilidad. En una organización es lo mismo. Si los que producen están alerta todo el tiempo porque los obligan a cumplir compromisos fuera de serie, entonces la homeostasis está siempre en pánico. En cambio, si los que de alguna manera conectan la organización, tranquilizan a esos, los entienden en sus tiempos, convencen al mercado, a los clientes o a los proveedores de que todo tiene que estar adecuado a estos tipos que están dándole vida a la organización, que son sus órganos, de ahí viene lo orgánico de la organización, entonces la cosa funciona mejor. Pero el eje de todo eso, como en el hipotálamo, son las emociones. Y por lo tanto, las empresas que no entienden la emoción, las emociones dentro de la organización, fracasan. Son empresas que son como las estrellas fugaces, brillan y se apagan. Y hay empresas, yo no sé si vos sabías, que tienen más de 1000 años, empresas suecas, que se han transformado de rubro en el tiempo, pero siguen porque se entienden como grupo casi familiar, es decir, se entienden como comunidad. Y los valores que están ahí no son vender o rentabilidad, son cómo nos sostenemos y cómo nos anclamos en la vida. Observo en el gente biodanzando. Cecilia, ¿en qué grado de desarrollo está la biodanza como disciplina? ¿Y qué lugar ocupa en la constelación de disciplinas científicas? Bueno, está ganando terreno actualmente con mucha velocidad. Se está ampliando mucho el campo de biodanza. De hecho, cuando yo conocí biodanza era Rolando Toro con un grupito. Ahora hay en casi todo el mundo. Japón, China, en toda Europa, en África del Sur. Hay unas imágenes ahí que yo vi de unos talleres que yo di en Johannesburgo, en África del Sur. En Europa, casi todos los países. En América Latina y América del Norte. Y bueno, los que estamos embarcados en esto seguimos investigando, seguimos aportando, nos estamos informando permanentemente. Y lo interesante es que las neurociencias actualmente le están dando la razón a las intuiciones de Rolando Toro. Porque cuando él dijo la caricia es importante, la conexión es importante, era una locura de él en ese momento, era una transgresión. Y actualmente se sabe, ya como mencionaba algunos autores, Carlos, que nosotros trabajamos, ellos ya han demostrado la importancia que tiene la conexión, el continente amoroso para la vida entera. Carlos, ¿es correcto si digo que la biodanza es prima hermana, por ejemplo, de la musicoterapia?
Tanto como hermana, ¿no? Pero es prima. Prima. Sí, claro. Sí, aquí hay un famoso musicoterapeuta, Rolando Benenson, que conoció a Rolando Toro, y que fue un impulsor también y un gran receptor de la biodanza en Buenos Aires. Sí, él invitó a Rolando Toro a participar en el Congreso Mundial, que fue en el 76. Aquí en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires, y le dio mucho realce a la psicodanza en ese momento de Rolando Toro. Pero si vas a buscar el árbol genealógico, a ver, el abuelo Freud abrió la puerta a la psicología moderna como la entendemos hoy. Pero los discípulos de Freud no fueron todos psicoanalistas. Uno en particular, Wilhelm Reich, se dedicó a la parte corporal, porque él dijo que los conflictos, es decir, las emociones reprimidas, no estaban en algo que se llamaba la mente como una cuestión abstracta, sino se expresaban anatómicamente, y que uno podía leer a un paranoico, a un obsesivo, a un depresivo, por su corporalidad, por el tipo de tensiones que generaban. Y describió que había, que si vos veías el cuerpo humano, era como si fuera un globo, que lo podías apretar de un lado y la presión se ejercía sobre otro. Y que para poder tratar a una persona no solo había que hacer un trabajo verbal, sino también de expresión corporal. De Reich surgió la bioenergética, que es un trabajo ya con ejercicios de respiración, pero todos solitarios, todos individuales y solitarios. De ahí apareció la musicoterapia y el psicodrama. Moreno era un discípulo de Freud también. Y de todas esas ramas, biodanza se nutrió. Tiene mucho del trabajo psicodramático, pero ya no de la manera en que Moreno lo hacía. Tiene mucho del trabajo energético, en el sentido de entender que los conflictos son corporales y hay que trabajarlos en esa homeostasis que vos decías. Y tiene mucho también de algo que fue como considerado suave en la historia de la psicología, que es la psicología humanista, que es en que la que le empezó a dar la dimensión afectiva a la psicología. Vos sabés que un psicoanalista tradicional no te toca, te da la mano, cuenta los 50 minutos que dura la sesión, te dice nos encontramos la próxima, y si en el minuto 45 vos te pusiste a llorar porque te acordaste de algo, en el minuto 50 te dice chau, nos vemos la próxima, vos te vas con el coso atragantado hasta la próxima sesión. En otras terapias no se trabaja así. Ahora, en biodanza, lo grupal es fundamental. Cuando Cecilia decía que la caricia es algo importante, no es que la gente va y entra a una sesión de biodanza y la empiezan a acariciar, claro, y se queda así sorprendida. Hay ejercicios en los cuales se estimula la vitalidad, es decir, el movimiento. Hay ejercicios donde se trabaja la creatividad, es decir, la capacidad de cambio. Y hay ejercicios donde se trabaja la afectividad. La afectividad tiene que ver con eso de, si nunca te cuidaron, aprender a dejarte cuidar. Porque hay personas que son muy buenas para cuidar a los demás, pero a ellos no los puede cuidar nadie. Y viceversa, si nunca cuidaste a nadie y siempre estabas pendiente de vos mismo, empezar a entender el punto en el cual el otro es importante. Y ahí la caricia tiene un rol fundamental. Y hay ejercicios en los cuales una persona le acarician las manos o el cabello, y eso tiene un efecto sobre el sistema parasimpático impresionante, equilibra tu homeostasis. Para la ciencia hace 50 años, esto era hereje. ¿Sí? ¿Cómo vas a poner en una sesión dos personas, o tres, o cuatro, que hagan un ejercicio donde se toquen? Eso es, aparte, es una especie de violación de la privacidad. Con el tiempo se vio que no. Hoy la Clínica Mayo, que es la más importante de cirugía en Estados Unidos, tiene un auxiliar en la cirugía para que te tome la mano cuando te van a operar. Porque descubrieron que si alguien te acaricia y te toma la mano, estás mucho más relajado y generas menos toxinas a la hora de una cirugía. Y por lo tanto te relaja más, pero es la Clínica Mayo la que lo hace, entonces ahora está como validado. Pero Ashley Montague, que es un antropólogo y muy famoso inglés, escribió un libro en los años 60 que se llama Tocar, el significado humano de la piel. Y ese libro es libro de cabecera en la psicología hoy en día. Y justamente la diferencia que tiene biodanza con otras disciplinas es que genera una base afectiva real.
no es un como si estuviera, ni tampoco una imposición a las personas. Lo primero que se hace es hacer de un grupo una matriz afectiva. Y esos son los recursos que tiene el facilitador de biodanza. Sí, por ¿sabe? Sí. Perdóname, no, pero sí. ¿Sabes qué? Esta sesión se terminó. Así que, finalmente, ¿dónde podemos biodanzar? Muy bien. Bien. Bueno, nosotros tenemos grupos en Caballito, En Núñez y en Palermo. En Caballito estamos iniciando un grupo y eso es interesante porque estamos dando clases abiertas como para que la gente vaya, pruebe, vea si le gusta, si se engancha, si eso le parece significativo, en los días martes a las 7:30 de la tarde. Nuestra página web es www.biodanzanet.com y ahí pueden encontrar toda la información. Existe una escuela de formación de biodanza, es decir, nosotros somos los directores de la escuela de la ciudad de Buenos Aires y ahí hay formación de nuevos facilitadores, así se llama quien da clases de biodanza, es un facilitador del trabajo, no es un profesor o un terapeuta, y eso funciona una vez por mes y es una formación de 3 años de duración donde se aprende desde fisiología, aspectos biológicos hasta los aspectos psicológicos y terapéuticos y toda la teoría de biodanza. Repetime la página despacito. www.biodanzanet.com. Correcto. Cecilia, Carlos, muchas gracias. Espero que hayan estado cómodos. Muchísimas gracias, gracias a vos. Nos sentimos encantados. A vos también. Gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.